A finales del siglo XIX, la tradición esotérica adquiría popularidad en Occidente, encabezados por H.P. Blavatsky, quien junto con el coronel Henry Steele Olcott fundan la Sociedad Teosófica. Muchas de las enseñanzas fundamentales de la teosofía se encuentran en las cartas transmitidas por dos maestros de sabiduría. Los Mahatmas son maestros de alto rango en la escuela de la vida. Son personas evolucionadas que han alcanzado un conocimiento directo y un dominio sobre las leyes del universo, evolucionando hacia una conciencia de su potencial espiritual y a otros planos del ser. Movidos por la compasión hacia toda la raza humana, los maestros estaban interesados en comunicar su conocimiento al mundo. Muchas de sus enseñanzas de contenido metafísico y filosófico se encuentran en la extraordinaria correspondencia de estas cartas enviadas por los maestros a Alfred Pessinet en 1883. Hacemos la invitación para unirse al estudio de las cartas de los Mahatmas los días martes a las 11:30 horas del Centro de México, impartido por Enrique Reich, doctor en psicología, autor y conferencista internacional, donde analiza los aspectos fenomenales del contenido de las cartas y comenta su impacto posterior en la sociedad teosófica. Continuamos con la carta 59. Empezamos con la invocación de Radha. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que viene en ayuda de aquellos que están preparados para recibir. Nos dirigimos, todos nosotros, respetuosamente hacia aquella beatitud, aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración hacia todos los que estamos resueltos a abandonar el yo personal, para desarrollarnos, aprender y compartir fraternalmente y sin reservas. Radha. Nos dirigimos con respeto a los grandes seres de luz infinita, las divinidades que ayudan a la humanidad, los amados Maga Chohan y maestros de sabiduría. Pedimos su auxilio para comprender lo oculto. Permítanos trazar un puente que nos bendiga y nos facilite la inspiración apropiada. También nos dirigimos a nosotros mismos, a nuestros yoes superiores. Seamos como los estudiantes fieles que nunca ponen en duda a sus maestros, que siempre los ama con devoción al afecto, que siempre los admiran y los respetan porque saben que son el divino camino que a todos nos aguarda. Estamos en la 59, estamos a la mitad de la carta 59. Y bueno, estábamos con la última parte de lo que vimos la última sesión, que decía durante los siglos la selección de los chelas, excepción del grupo hereditario dentro del Gompa, templo, dentro de las Gompas. Se han hecho lo mismo los maestros del Himalaya entre la clase de los místicos naturales que ascienden a un número considerable en el Tíbet. Las únicas excepciones han sido los casos de hombres occidentales como Floth, Thomas Vaughan, Paracelso, Pico Della, Mandola, etc. Esto lo estoy poniendo otra vez porque la vez pasada estaba la traducción, pero gracias a que Ángela me comentó que había la opción de en castellano, bajé la parte en castellano de los chelas y los chelas laicos. Entonces, el conde Saint Germain, cuya afinidad temperamental con esta ciencia celeste obligaron más o menos a los distantes adeptos a establecer una relación personal con ellos y les permitió acceder a una parte pequeña o grande de toda la verdad según las posibilidades del ambiente social. Del libro cuarto de QT, en el capítulo sobre las leyes de Upasana, leemos que los requisitos que debe tener un chela son los siguientes y aparece aquí. Algunos de ellos. De este lado tenemos entonces el suplemento de Teosofist, que decía el maestro que en el suplemento del Teosofist estaba recomendando que se leyera el artículo sobre chelas y chelas laicos. Bueno, salud física perfecta, pureza mental y física absolutas, generosidad de propósito, caridad universal, compasión por todos los seres animados, veracidad y fe inquebrantable en la ley del karma, independiente de cualquier poder en la naturaleza que pudiera interferir. Una ley cuyo curso no debe ser obstaculizado por ningún agente, la del karma, ni debe verse obligado a desviarse mediante oraciones o ceremonias propiciatorias exotéricas.
5. Valor incuestionable ante cualquier emergencia, incluso con riesgo de la vida. 6. Percepción intuitiva de que uno es el vehículo de Avalokitesvara manifestado o el Atman divino. Tranquila indiferencia, aunque justa apreciación hacia todo lo que constituye el mundo objetivo y transitorio en su relación a las regiones invisibles. Estas, como mínimo, tienen que ser las recomendaciones de quien aspira al chelado perfecto, con la única excepción de la primera, que en casos raros y excepcionales podría haberse modificado. Bueno, todo esto es la parte entonces que nos habíamos quedado la vez pasada. Y entonces la recomendación en las logias o de manera particular, lean ustedes, por favor, lo que el maestro recomienda. Es todo el artículo de chelas y chelas laicos que vienen, como ya nos comentó Ángela, ya traducido, existe una traducción en PDF. Continuamos. Cuando el asceta que se va desarrollando a sí mismo, ya sea dentro o fuera del mundo activo, se haya situado según su capacidad natural por encima, convirtiéndose en dueño de su saira o cuerpo, su indriya o sentidos y su dosa o defectos, dukkha o dolor, y esté listo para convertirse en uno con sus manas o mente, con buddhi o intelecto o inteligencia espiritual y con atma, su alma superior, es decir, su espíritu entonces preparado ya para esto, también para reconocer a Atma como el gobierno superior en el mundo de las percepciones y la voluntad como energía o poder ejecutiva más elevada, entonces podrá, siguiendo las leyes del tiempo, ser adoptado por uno de los iniciados. Se le puede entonces enseñar el sendero misterioso en cuyo final distante se le enseñará al chela el infalible discernimiento de pala o frutos producidos de las causas y se le darán los medios para alcanzar a Pavarga, la emancipación de la desgracia de los nacimientos repetidos, en cuya determinación el ignorante no tiene nada que ver, evitando así el pretya bhava, la transmigración. Bueno, pues esta parte está llena de detalles. Hay que verlo con detenimiento y es la continuación de lo que el maestro está recomendando que se lea. Entonces vienen muchos detalles. Cómo se hace dueño uno del cuerpo, de los sentidos, de los defectos, del intelecto, del dolor, a veces dukkha, y poco a poco entonces está uno listo para convertirse en el gobernante del manas ascendente, es decir, el manas superior, para entrar entonces en la parte de buddhimanas con el buddhitaihasi, y luego finalmente ya llegar a la parte de atma y someterse completamente al gobierno de atma en la parte superior. Bueno, además habla del un infalible discernimiento de pala o de los frutos producidos de las causas. Entonces, esto que en la actualidad se llama esclarecimiento es una parte del discernimiento. El discernimiento con esclarecimiento es más o menos lo que está diciendo aquí el maestro en esta lectura que recomienda. ¿Cómo es el discernimiento con esclarecimiento? El discernimiento consiste en ver todas las opciones antes de tomar una decisión, pero además ver las consecuencias de las acciones. Es decir, cuando una persona está ayudando a otra persona a discernir, le dice, si eliges esto, va a pasar seguramente esto. Esas consecuencias de las acciones, entonces, son lo que sería el esclarecimiento, que aquí el maestro lo comenta como el infalible discernimiento de pala, o sea, de los frutos producidos de las causas, y con eso se le darán los medios para alcanzar el aparavaka, la emancipación de la desgracia de nacimientos repetidos. Y con eso nos está diciendo la técnica. Primero es ver todas las opciones, ver las consecuencias primarias de las acciones, después las consecuencias de las consecuencias de las acciones, que en este caso las consecuencias de las consecuencias, es decir, si yo de alguna manera tomo las decisiones correctas y entonces tengo los frutos de las primeras consecuencias y los frutos son buenos, la siguiente consecuencia es la emancipación de la desgracia de los nacimientos repetidos. Es decir, entro en una parte samsárica para terminar ya con la repetición de nacimientos, en cuya determinación el ignorante no tiene nada que ver. Y con eso se evita entonces el desarrollo paulatino, progresivo y larguísimo de la transmigración de las almas. Bueno, en el caso de los seres humanos, la parte de la transmigración en la que estamos es la parte de reencarnación con una transmigración permanente de la conciencia. Bueno, este párrafo es para estudiarlo otra vez. La idea es que ustedes puedan leerlo con mucho cuidado. Y aquí viene algo importante, pero desde la aparición de la sociedad teosófica, una de cuyas arduas tareas era la de despertar de nuevo la mente de los arios, el recuerdo durmiente de la existencia de esta ciencia y de aquellas capacidades humanas trascendentes, las reglas de la selección de chelas se han relajado ligeramente en un aspecto.
Muchos miembros de la sociedad, la sociedad teosófica, después de haberse convencido con pruebas prácticas de los puntos superiores y pensando en consecuencia que si otros hombres habían alcanzado antes el objetivo, ellos también podrían alcanzarlo, si cumplían los requisitos y seguían el mismo camino, empezaron a presionar para ser aceptados como candidatos. Y como sería una interferencia con el karma negarles la oportunidad al menos de empezar, se acababa cediendo a sus exigencias. Los resultados hasta ahora han sido todo menos positivos. Y es tanto para mostrar a estos desgraciados la causa de su fracaso como para advertir a otros de que no se lancen de cabeza a un destino similar que se ha ordenado escribir en este artículo. Bueno, la segunda parte, el segundo párrafo grande, es que comenta que han tenido que hacer ajustes con los occidentales porque han presionado muchísimo para poder entrar a ser probados como chelas sin estar listos. Una autopercepción exageradamente complaciente es la que tenemos en Occidente. Y entonces cuando llegamos a un reto espiritual importante, resulta que no damos el ancho. Bueno, los candidatos en cuestión, aunque ya se les advirtió de antemano y con franqueza contra ello, empezaron mal, contemplando el futuro en forma egoísta y perdiendo la visión del pasado. Olvidaron que no habían hecho nada para merecer el raro honor de su selección, nada que les garantizara sus expectativas de obtener este privilegio y que no podían presumir de ninguno de los méritos antes mencionados. Como hombres pertenecientes al mundo egoísta y sensual, casados, solteros, comerciantes, funcionarios civiles o militares, habían asistido a una escuela cuyo objetivo era el de asimilarlos a la naturaleza animal, en vez de desarrollar sus potencialidades espirituales. Y aquí nos da otra clave el maestro de lo que pasa en Occidente. Que mucho de lo que hacen nuestros institutos de educación, lo que hacemos es condicionar a la gente para que se asimilen a la naturaleza animal, al éxito, al desarrollo, a la individualidad, etcétera, en vez de desarrollar las potencialidades espirituales. Sin embargo, cada uno de ellos era lo bastante vanidoso como para suponer que su caso sería excepción a la ley establecida durante incontables siglos, así como realmente si la persona hubiera nacido en un mundo, en un nuevo avatar. Bueno, todo esto entonces se los dejo para que lo puedan ustedes revisar. Incluso aquí habla que incluso el coronel Olcott, el mismo presidente para empezar, en cuanto a este caballero, también fue rechazado. No le hacemos ningún daño diciendo que no fue formalmente aceptado como chela. Perdón, hasta no haber demostrado con más de un año de dedicación el trabajo con una determinación fuera de toda duda, que podría ser probado sin riesgo. Entonces empezaron a llover quejas de todas partes, tanto de los hindúes, que deberían haber sido más listos, como de los europeos, que naturalmente no estaban en condiciones de saber nada de las reglas. Se quejaban de que si no se les daba la oportunidad de intentarlo, ni siquiera fuera a unos pocos teósofos de la sociedad teosófica, esta no duraría mucho. Bueno, ahí se queda esto para que lo puedan. Bueno, el deseo de fenómenos y fenómenos que continuamente también lo ponen aquí en este artículo, que lamentablemente este deseo fue exagerado y lo que hizo entonces fue, bueno, los fundadores se les impedía realizar el verdadero trabajo y se les molestaba importunadamente para que incidieran los maestros contra los cuales dirigían raramente las quejas. Bueno, toda la historia de lo que había pasado está en este artículo de los chelas y chelas laicos. Continuamos con la carta. Una vez aclarado lo que el maestro está comentando en la carta, continuamos con el contenido de la carta. En tiempos pasados fue lo bastante audaz como para dar un paso similar y lo bastante leal a la verdad, como para desengañar a sus colegas, dando publicidad a sus actos. Cuando se dio cuenta de que su inapreciable publicación se ocultaban las secciones y que toda la Royal Society trataba de silenciarlo, metafóricamente, si no de hecho, como lo hizo en su sociedad hermana en América con aquel mártir llamado Jare, poco podía imaginar él qué perfecta venganza le tenía preparada el karma. Hágale saber que su cuerno de la abundancia no está todavía vacío, y que la ciencia occidental tiene que descubrir todavía tres estados adicionales de la materia porque no los conoce. Pero no debe esperar que nosotros nos condensemos a nivel estetoscopio, como lo hizo Zuccatti, porque nosotros los hombres estamos sujetos a las leyes de la afinidad molecular y de la atracción de los polos con las cuales esa dulce aparición no encontró dificultades. Aquí está dando una clase de magnetismo. Nosotros no tenemos favoritos ni quebrantamos ninguna regla. Si el señor Crookes quisiera penetrar en lo primero arcano, más allá de los pasadizos que los instrumentos de la ciencia moderna ya han excavado, que lo haga el señor Crookes. Aquí va a ser muy importante Crookes porque lo vamos a ver en un momento. Ya lo intentó el señor Crookes y dio con el radiómetro, un gran descubrimiento.
Lo intentó de nuevo y encontró la materia irradiante, que también es un descubrimiento del señor Crookes. Puede que lo intente otra vez si quiere y que encuentre el Kama Rupa de la materia, que es su quinto estado. Y esto que dice es súper importante el maestro. Está hablando entonces del señor Crookes y de que a base de tenacidad y ayuda, poco a poco fue descubriendo primero el radiómetro, después la materia irradiante, y si hubiera seguido por esa línea, habría llegado al Kama Rupa. Pero para encontrar su manas, el señor Crookes tendría que comprometerse a guardar el secreto más firmemente de lo que parece sentirse inclinado a hacer. Y aquí empiezan los problemas. Para poder entrar en la mayor profundidad posible de todo esto, que es encontrar finalmente el Kama Rupa como el quinto estado de la materia, tendría él que comprometerse, debido a que es un conocimiento oculto, a guardar el secreto más firmemente de lo que parece sentido inclinado a hacer. ¿Por qué? Porque los occidentales queremos descubrir algo y lo primero que queremos hacer es publicarlo para que nuestro nombre perdure, para que nuestra economía mejore, para que la admiración que sienten por nosotros se incremente. No todos, pero muchos sí. Usted conoce nuestro lema y sabe que sus aplicaciones prácticas han borrado la palabra imposible del vocabulario del ocultista. Si él no se cansa de probar, señor Crookes, puede descubrir la más noble de todas las realidades, su verdadero ser, pero tendrá que ir penetrando a través de muchos estratos antes de que pueda llegar a ello. Muy interesante, muy importante lo que aquí dice el maestro y hay que revisarlo y hay que repasarlo con cuidado. Bueno, y aquí hice algún cuadro para poder entenderlo. ¿Quién es este famoso Crookes del que habla el maestro? Que casi casi es como un ejemplo de una persona que a base de tenacidad y con las neuronas bien puestas empieza a entrar en un proceso de descubrimiento muy interesante. Pero llega a un tope, y el tope normalmente está dado otra vez por el ego inferior a través de la necesidad de reconocimiento que tanto daño hace a todas las sociedades, incluida la teosófica. Bueno, más tarde, entonces John Fortune se separó de esta organización y formó el Templo de la Luz. Aquí estamos hablando de las primeras organizaciones. Vamos a ponernos de este lado. Es el señor Crookes, aquí está su foto, dice Sir William Crookes. Sir, es todo, es un caballero, ¿eh? Fue un físico y químico inglés, uno de los primeros miembros de la Sociedad Teosófica. Por lo tanto, los maestros se acercaron a él para leerlo. Su labor profesional se centró en la espectroscopía, los tubos de vacío, los rayos catódicos, la radioactividad y la invención del radiómetro, la cual hizo. Fue nombrado caballero en 1897 y presidente de la Royal Society, ni más ni menos, de la famosa Royal Society. Según la guía del lector de las cartas de los Mahatmas a Apesinet Crookes, miembro de la Real Sociedad, logró algunos resultados notables con los experimentos de la materia radiante. Era una de las mentes más elevadas que los adeptos fundadores de la Sociedad Teosófica esperaban interesar en la teosofía. Era una mente muy, muy desarrollada. Y se esperaba poder atraerlo hacia la teosofía debido al enorme desarrollo que su mente tenía. Llegó a ser miembro de la Sociedad Teosófica y uno de los cinco consejeros de la sociedad. O sea, también se metió a fondo. HPB afirma que Leadbeater estaba enseñando una doctrina muy oculta y que los Mahatmas tenían la intención de ayudarlo, y ya lo comentamos en la carta. Sir William Crookes y su esposa se unieron a la Sociedad Teosófica en Londres el 15 de diciembre de 1883. Junto con Charles West, bueno, Leadbeater, en 1890 fue iniciado en la Orden Hermética de la Aurora Dorada. Y en la década de los 90 se reunió a la Sociedad para la Investigación Psíquica, la famosísima sociedad esta. Posteriormente se unió al Ghost Club, al Club de los Fantasmas, una organización de investigación paranormal, de la que fue presidente también de 1907 a 1912. O sea, un hombre inquieto, culto, preparado, con un intelecto sobresaliente, pero que llegó al tope por la necesidad de reconocimiento, de acuerdo a lo que los maestros están comentando aquí. Vamos a hablar un poco de la famosa orden a la que él se metió una vez que entra en el ocultismo. La Orden Hermética de la Aurora Dorada es una organización secreta y esotérica en la que se estudia y se practica magia, astrología, cábala, tarot, alquimia. Fue fundada en Londres. La Orden Hermética de la Aurora Dorada fue fundada en Inglaterra a finales del siglo XIX, según la tradición, con este Westcott. Encontró un manuscrito codificado que contenía los rituales iniciáticos necesarios e instrucciones para ponerse en contacto con una logia Rosacruz alemana dirigida por una mujer Rosacruz llamada Sprengel. Sin embargo, la Orden Hermética de la Aurora Dorada, Golden Dawn, orden externa de la Escuela Rosacruz de Misterios de Alfa y Omega, cuenta que este relato es simbólico y se utilizó para velar la identidad de los maestros que transmitieron el linaje de la orden iniciática. Bueno, es decir, se metió en una orden seria. Vamos de este otro lado.
Entonces los maestros dicen, nosotros no tenemos favoritos ni quebrantamos ninguna regla. Si el señor Crux quisiera penetrar en lo arcano, ya que ha penetrado tantas cosas, más allá de los pasadizos que los instrumentos de la ciencia moderna ya han excavado, que lo haga como si fuera una mina. Hay una serie de pasadizos, él ya tiene varios. Lo intentó y dio con el radiómetro. Lo intentó de nuevo y encontró la materia irradiante. Puede que lo intente otra vez y encuentre el Kamarrupa. Pero para encontrar sus manas, tendrá que comprometerse a guardar el secreto, lamentablemente, más firmemente de lo que parece sentirse inclinado a hacer. Lamentablemente, eso es una nota del que está presentando, o sea, de mía. Usted conoce nuestro lema y sabe que sus aplicaciones prácticas han borrado la palabra imposible del vocabulario ocultista, solo que tienen que cumplirse ciertos parámetros. Bueno, este es un cuadrito para observar entonces que entra en la orden hermética. Esta es la orden hermética. Una orden donde estuvo ya Dion Fortune, también por eso aparece aquí Dion Fortune. Este es el famoso Crux, que sí se acercó, pero no pudo por un problema del yo inferior. Continuamos con la carta. Y para empezar, en primer lugar, déjele que se libere del maya de que algún ser viviente pueda tener derechos sobre los adeptos. Él puede crear atracciones irresistibles y obligarles a que le presten atención. Otra vez el tema de que nos atiendan, de que nos observen, de que nos admiren. Pero esas atracciones eran espirituales y no mentales o intelectuales. Repito, él puede crear atracciones irresistibles y obligarles a que le presten atención, pero si no son espirituales, no sirven. Y este aviso es pertinente para y está dirigido a varios teósofos británicos, y yo creo que a los actuales también. Y será bueno para ellos que lo sepan. Una vez desembarazados de las influencias comunes de la sociedad, nada nos atrae hacia alguien de fuera, a no ser su espiritualidad en desarrollo. No nos impresionamos con ningún logro, ni mental, ni emocional, ni físico. Puede ser un Bacon. O puede ser un Aristóteles en conocimiento, y sin embargo ni siquiera puede hacer que su corriente sea notada por nosotros ni como el peso de una pluma, si su poder está limitado a manas. La energía suprema reside en Budi, latente cuando está unido solo a Atman, activa e irresistible cuando está galvanizada por la esencia de manas. Y cuando ninguna de las impurezas de este último se mezcla con esta esencia pura, para agobiarla con su naturaleza finita, es entonces cuando nos fijamos en él. El manas puro y simple es de grado más inferior y de la región de la tierra, y por eso sus hombres eminentes solo cuentan con nulidades en el terreno donde la grandeza se mide de acuerdo a las normas del desarrollo espiritual. Cuando los antiguos fundadores de vuestras escuelas filosóficas llegaron a Oriente para adquirir conocimiento, está hablando de los tiempos inmemoriales, de nuestros predecesores, no manifestaron ninguna exigencia. Llegaron todos ellos hasta allá, como sabemos, muchos de los filósofos griegos, muchos de los grandes historiadores de esa época, todos fueron a Oriente a nutrirse. Entonces, no manifestaron ninguna exigencia, excepto la de un sincero y desinteresado anhelo por la verdad. Ellos iban solamente a buscar la verdad, no a buscar reflectores para ser amados y anhelados. Bueno, si alguien aspira ahora a fundar nuevas escuelas de ciencia y de filosofía, triunfará con el mismo plan que tuvieron aquellos que fueron a visitar a Oriente. Ojo, si algún grupo, sobre todo teosófico, quiere fundar una nueva escuela de ciencia y de filosofía, triunfará si tiene el mismo plan que tuvieron aquellos que fueron a visitar a los orientales, solo con el interés desinteresado por conocer la verdad, siempre que los que pretendan posean en sí mismos los elementos de éxito que el maestro ya comentó aquí. También otro advice súper importante. Continuamos. Aquí nos está hablando de indagación, nos está hablando de filosofía, pues vamos a hacer un pequeño repaso de lo que está diciendo el maestro aquí, un poco más moderno de la época en la que él lo comentó. Indagación, vamos a meternos con Proclo, ya sabemos quién es Proclo, un personaje muy, muy desarrollado, conserva en Timeo dos versos del poema de Parménides, otro fuera de serie, que junto con seis versos transmitidos por Simplicio en física, forman el fragmento número 2. Y dice, ahí la diosa habla de dos vías de indagación que se pueden pensar. La primera es nombrada de la siguiente manera, ¿qué es y también no puede ser que no sea? Esa es la primera vía de indagación para entrar en una filosofía profunda
sobre el devenir y el más allá y toda esa verdad que todos ellos bebieron de Oriente. ¿Qué son las cosas que son y también qué puede ser que no sea? Y esto lo trabaja mucho Parménides en Las semejanzas y desemejanzas, que es un diálogo maravilloso, maravilloso, uno de los diálogos platónicos donde está él hablando, que se llama el diálogo de Parménides, donde se habla de las semejanzas y desemejanzas. Muy complejo. Y si nos da tiempo, les haré un resumen de él porque es muy, muy importante. Lo segundo, ¿qué cosa no es y también es preciso que no sea? El yo, el no yo, bueno, nosotros como teósofos ya tenemos un poco de camino acá, pero no lo hemos expresado en términos filosóficos, sino en términos teosóficos. ¿Qué cosa no es y también es preciso que no sea? Que no se contamine con el yo, con el no yo. La primera vía es la de la persuasión que acompaña a la verdad. La verdad entonces que se obtiene a través de persuasión del orador. Mientras que la segunda es completamente inescrutable o impracticable, puesto que lo que no es no se puede conocer ni expresar. Un fragmento conservado por Plotino en la Eneada Quinta hace referencia a esto último. Lo que tiene que ser pensado es lo mismo que tiene que ser. En el fragmento B6, nueve versos conservados por Simplicio, también en su Física, sigue hablando de las vías del pensamiento. Los primeros tres versos argumentan en contra de la segunda vía presentada en B2 y postula que es necesario pensar y decir que lo que es, pues es posible que sea, mientras que es imposible que nada sea. Y esta es la razón por la que la diosa aparta al hombre que sabe de la segunda vía. El hombre que sabe es apartado por la diosa de la sabiduría. Inmediatamente la diosa habla de un tercer camino que debe dejarse de lado, aquel en el que deambulan los mortales errantes, puesto que son arrastrados por una mente vacilante. Los que saben mal, los que tienen una mente vacilante y los que saben bien. ¿Cuál es la mente vacilante que considera ser y no ser es lo mismo y a la vez no es lo mismo? Esa es la mente vacilante. Esa es la vía de la opinión o de la doxa, presentada ya en B1 y tiene que ver entonces con toda la filosofía platónica. Otro fragmento citado en parte por Platón en Sofista 2.42 también habla de estos temas. No hay manera de probar qué es lo que no es. No se puede probar que lo que no es, no es. Por ello, la diosa indica que hay que apartarse de ese camino de la indagación. No puede uno ir por la indagación de la certeza y de la aprobación cuando uno ya está hablando del terreno metafísico. Yendo incluso en contra de la costumbre que guía la mirada desatenta y al oído retumbante y a la lengua, es decir, a los sentidos. En cambio, recomienda seguir su polémica argumentación con el raciocinio que se estudiaba en aquella época, parte del verso 6, y lo que queda del 7 conecta con el tema de las vías de indagación en el fragmento que del discurso sobre el camino que trata acerca de lo que es. Lo que es y lo que no es, que lo podemos revisar en Parménides, les voy a hacer una síntesis para la próxima clase, para que podamos ver de qué manera trabaja él algo tan complejo como esto de lo que estamos hablando. La filosofía entonces es la búsqueda de la verdad última, ya lo sabemos. Hoy en día los principales subcampos de la filosofía académica son muchos, hoy, no en la época de donde se publicó esto, pero hoy son muchos. Por ejemplo, la filosofía relacionada con la lógica, que estudia las reglas de inferencia o relaciones formales o abstractas entre proposiciones que permitan deducir conclusiones a partir de premisas verdaderas con la lógica formal a través de los silogismos o estudiar los argumentos utilizados en el entorno cotidiano en términos de ponderación y validez de las relaciones, que es la lógica informal que también se acerca a las matemáticas. La filosofía del lenguaje, que es súper importante, que relaciona acerca de las cuestiones como la naturaleza de las relaciones entre las palabras y los significados, sus referencias y su verdad. La epistemología, que estudia la naturaleza del conocimiento y las creencias. La metafísica, que se ocupa de la naturaleza más fundamental, la ética. Y entre otros subcampos, se incluyen también en la filosofía, la tecnología y la filosofía de la mente. Luego, todo esto nos lleva a la que está emparentada más cerca de nosotros, la metafísica, con la estructura y componentes y principios fundamentales de la realidad. Estoy leyendo todo eso por lo que comenta el maestro de que se necesita entonces robustecer una filosofía teosófica. Y para eso tenemos que hacer entonces una reflexión importante sobre la historia de la filosofía. Y de acuerdo a lo que dice el maestro, tenemos que acercarnos y exalzar o poner en alto, poner en valor todo lo que los griegos hicieron cuando fueron a visitar a Oriente y las cosas que de ahí tomaron para poder escribir todo lo que escribieron. Bueno, todo eso nos lleva entonces a la metafísica. Entonces, ¿qué significa más allá de la naturaleza? Es la rama de la filosofía que estudia estructura, componentes y principios de la realidad. Esto incluye la clarificación e investigación de algunas de las nociones fundamentales con las que comprendemos el mundo, por ejemplo, las entidades. Y aquí pongo varias para que podamos entonces masticarlas un poco. Se habla en filosofía de entidad, algo que es determinado o que existe. El ser es lo trascendente que rebasa a los entes. La existencia, la realidad de un ente. El objeto, cosa o constructo.
La propiedad, atributo, cualidad de un objeto. La relación, conexión de dos fórmulas. Las fórmulas son de muy variados tipos y se habla mucho en la filosofía entonces de cómo se congregan las fórmulas. De causalidad, relación, causa, efecto, tiempo, duración y separación de acontecimientos, espacio. Geometría en la que interactúan los objetos. Junto con la lógica y la gnosiología o la fenomenología del conocimiento, la metafísica es la rama más básica de la filosofía. Entonces, ¿podemos hacer una filosofía teosófica? Sí podemos. La teosofía como un sistema filosófico, este es un ensayo, busca el conocimiento del hombre y del universo a través primero del estudio y después de la intuición y la conexión con el espíritu superior. Bueno, ese es un ejemplo de lo que podría hacerse como síntesis de lo que sería la filosofía teosófica. Por supuesto, esto es simplemente una aproximación y deberíamos tener un grupo de discusión serio en donde pusiéramos alguna publicación y a través de esta publicación pudiéramos entrar a estos temas. Continuamos con la carta. Si usted tiene razón por lo que se refiere a la Sociedad de Investigaciones Psíquicas, su trabajo es de una naturaleza que puede causar efectos ante la opinión pública, demostrando de una manera experimental las fases elementales de la ciencia oculta. Olcott ha estado tratando de convertir a cada una de las ramas indias en una escuela de investigación, por el estilo. Pero falta la capacidad para el estudio independiente y sostenido por amor al conocimiento. Es decir, ya empezaba la ciencia a hacer lo que hacía. Ya sabemos que la ciencia, que era estudio de la naturaleza, luego se convirtió en la palabra ciencia y por lo tanto se separó de la naturaleza y empezó a ser algo más como artificial, en donde se llegaban a una serie de conclusiones, en donde ya lo que menos interesaba es estar dentro de la naturalidad, de la propia naturaleza. Entonces dice que aquí Olcott ha tratado de dar ciencia en todas las escuelas, pero falta la capacidad para el estudio independiente y sostenido del amor al conocimiento, como eran los antiguos filósofos. Y esta capacidad debe desarrollarse. El amor al conocimiento debe desarrollarse. El éxito de la sociedad teosófica ayudaría mucho en este sentido, si bien lo deseamos. También estoy de acuerdo con usted en sus puntos de vista sobre la elección del nuevo presidente de la sociedad teosófica británica. De hecho, creo que le hice saber que estaba yo de acuerdo antes de que efectuara la elección. Y aquí vean cómo le jala las orejas un poco. No hay razón alguna por la cual usted no deba intentar curas mesméricas. No tenga usted dudas. No hay ninguna razón por la que usted no deba intentar curas mesméricas. No con la ayuda de su guardapelo. Guardapelo viene siendo como es un algo donde se guardaban joyas, que el equivalente de esto sería lo que usaba Charcot unos años más tarde en Francia, que era el reloj de bolsillo que lo hacía girar enfrente de los ojos del hipnotizado para tratar de hacer el mesmerismo, que es hipnosis. Bueno, no es hipnosis, pero ahora se considera como hipnosis. No con la ayuda de su guardapelo, sino con el poder de su propia voluntad. Si esta última no actúa con energía, ningún guardapelo servirá mucho, ninguna forma de cansancio para el hipnotizado. El cabello en sí no es más que un acumulador de la energía de aquel en quien creció y no puede curar por sí mismo. Es decir, el cabello está magnetizado, como sabemos, pero no tiene capacidades curativas. De la misma manera que la electricidad acumulada no puede hacer girar una rueda hasta que es liberada y conducida hasta el punto deseado para que la mueva. Ponga su voluntad en movimiento, y aquí le está dando una clase de magnetismo. Así como el pelo está magnetizado, magnetícese usted y ponga en voluntad en movimiento, y enseguida traerá a la persona en cuya cabeza creció el cabello a través de las corrientes psíquicas que siempre circula entre él y los mechones cortados. Para curar enfermedades no es indispensable, aunque sí deseable, que el especialista en psicopatías sea absolutamente puro. Hay muchos en Europa y en otras partes que no son puros, a pesar de que puedan practicar como sanadores. Otra afirmación súper fuerte. Bueno. Puente. No hay razón alguna para la cual usted no deba intentar curas mesméricas. Vamos a hablar un poco del mesmerismo. Entre los curanderos que utilizan mesmerismo están los táctilos. Nombre dado a los hierofantes frigios de Cibeles, que eran considerados como los más grandes magos y exorcistas de la antigüedad. Eran 5 o 10 en número a causa de que los 5 dedos de la mano que bendecía y de los 10 de ambas manos que evocaban a los dioses. También curaban mediante la manipulación o mesmerismo. Algunos de los más famosos mesmeristas eran precisamente estos, los dáctilos. Bueno, los dáctilos fue toda una corriente, así como fueron los nazarenos en la época de Cristo. O sea, ha habido varios grupos de personas que tienen cualidades de sanación de este tipo.
Ahora pasamos al magnetismo animal. En tanto que la ciencia oficial lo califica de supuesto agente y rechaza por completo la realidad, los numerosos millones de personas que en los tiempos antiguos y las naciones asiáticas que viven actualmente ocultistas, teósofos, espiritistas y místicos de toda especie lo proclaman como un hecho bien comprobado. Obvio, existe. El magnetismo animal es un fluido de emanación. Le puso magnetismo animal porque era muy amigo de Isaac Newton, este Mesmer. Y entonces, como era muy amigo, a Isaac Newton le pareció que era un tema magnético y por eso le puso magnetismo animal, un fluido o emanación. Algunas personas lo emiten para fines curativos a través de los ojos y las puntas de los dedos, mientras que todas las demás criaturas, hombres, animales y aún todo objeto inanimado lo emana, ya como un aura o como una luz variable, sea de un modo consciente o inconsciente. Cuando se hace eso, obrar sobre un paciente por contacto o la voluntad de un operador humano recibe el nombre de mesmerismo. Entonces, el mesmerismo lo que hace es trabajar con el magnetismo animal y lo envía a la persona para que esta persona pueda curarse de lo que fuere. Magnetismo cósmico es la fuerza universal de atracción y repulsión conocida ya desde los tiempos de Empédocles, perfectamente descrita por Kepler. Los llamados siete hijos hermanos de Fojat representan y personifican las siete formas de magnetismo cósmico, denominadas en ocultismo práctico los famosos siete radicales. Hay que revisarlo en la Doctrina Secreta, tomo 1, página 169. ¿Qué se acerca o se aleja? Los majabutas, los groseros principios elementarios de la materia, los cinco grandes elementos compuestos de la filosofía Sankhya, que son éter, aire, fuego, agua y tierra. Entonces, esos cinco, que combinados entre sí forman el mundo material. Estos elementos, productos del prakriti, materia, corresponden a los cinco sentidos que sabemos que tenemos ahora en la actual encarnación, en la actual subraza. Entonces, los cinco sentidos, por orden expresado, esto es, el éter corresponde al oído, el aire corresponde al tacto, el fuego corresponde a la vista, el agua al gusto y la tierra al olfato. Repito, la combinación entonces de estos cinco elementos con los cinco sentidos ofrece las siguientes correspondencias: el oído, el éter, que es lo más sutil, el tacto al aire, el fuego a la vista, el agua al gusto y la tierra al olfato. Así leemos en el Bhagavad Gita: yo soy el sabor de las aguas, sonido en el éter, fragancia en la tierra. De alguna manera, parafraseando esto en el libro 7. Bueno, aquí está Mesmer, un poco, no vamos a ver mucho de esto, pero Mesmer, famoso médico que se redescubrió y aplicó prácticamente al hombre aquel fluido magnético que fue designado con el nombre de magnetismo animal. Ya desde entonces el mesmerismo nació en Schwaben. Bueno, aquí viene un poco la historia. El conde de Saint-Germain inspeccionó el desarrollo de los acontecimientos en el caso y más tarde Cagliostro fue comisionado para prestar su concurso. Bueno, esto es en relación a que el Consejo de Luxor le eligió con arreglo a las órdenes de la Gran Fraternidad para actuar en el siglo XVIII como un explorador usual, enviado en el último cuarto de cada siglo para instruir a la ciencia oculta en una pequeña parte de las naciones occidentales. Es decir, él fue, vamos a leer la parte de la historia que no es tan común que se conozca de Mesmer. Era miembro iniciado de la fraternidad de los Fraters Lucis, hermanos de la luz, de Luxor, o sea, de Luxor, o la rama egipcia de esta última fraternidad. El Consejo de Luxor lo eligió a Mesmer con arreglo a las órdenes de la Gran Fraternidad para actuar en el siglo XVIII como un explorador usual, enviado en el último cuarto de cada siglo para instruir a la ciencia oculta, una pequeña parte de las naciones occidentales. El conde Saint-Germain inspeccionó el desarrollo de los acontecimientos en este caso y más tarde Cagliostro fue comisionado para prestar su concurso. Ya sabemos que con Cagliostro también hubo algunos problemas más tarde. Pero habiendo cometido una serie de desaciertos más o menos fatales, fue destituido de su cargo. De estos tres personajes, que al principio fueron considerados como charlatanes por la sociedad, Mesmer está ya vinculado. La justificación de los dos restantes seguirá en la próxima centuria. Mesmer fundó la Orden de la Armonía Universal en 1783, en la que, según es de suponer, solo se enseñaban magnetismo animal, pero en realidad se exponían las doctrinas de Hipócrates, los métodos de los antiguos Asclepias, de los templos de curación y muchas otras ciencias ocultas que todavía es posible visitar en Grecia, a pesar de que en la actualidad ya son como sitios arqueológicos y es un poco más complicado entrar, todavía son lugares muy visitables. Estos Asclepietia, que son los adoradores de Asclepios en estos sitios, que donde también trabajó Hipócrates, como sabemos, que vivió prácticamente 100 años o 102 años, no recuerdo, pero ahí se practicó una medicina muy sofisticada, que tenía mucho que ver con lo que Mesmer muchísimos años más tarde descubrió. Este es el famoso mesmerismo, y ya se los dejo a ustedes para que lo lean con cuidado en la comodidad de su hogar, y aquí vienen algunas de las
imágenes de la época de Mesmer magnetizando. Otra peculiaridad de Mesmer también era muy amigo de Mozart, y Mozart le dedicó una Così fan tutte, está dedicado precisamente a Mesmer. Bueno, ¿quién duerme? Porfirio describió que el cuerpo celeste, que va siempre unido con el alma como inmortal, luminoso y radiante, como astro debajo de la mente. Lo que haga la mente queda plasmado en la luz astral siempre. ¿Qué es la luz astral? Un elemento universal viviente, etéreo, más etéreo y más altamente organizado que la casa. El primero es universal, mientras que el segundo es solamente cósmico. Hay que leer esto con cuidado para entenderlo. ¿Cómo se duerme? Con hipnotismo, nombre dado por el doctor Braith de la época, a varios procesos gracias a los cuales una persona dotada de gran fuerza de voluntad sume a otra que tiene menos fuerza de voluntad en una especie de éxtasis o trance. Una vez sumida en ese estado, esta última ejecutará cuanto le sugiera el hipnotizador. A menos que el hipnotismo sea producido para fines benéficos, los ocultistas lo denominan magia negra. Es la más peligrosa de todas las prácticas. Pasamos al siguiente párrafo. ¿Para qué se duerme al que se duerme? Para diferentes propósitos. En los ejemplos menores, el derviche, asceta musulmán, turco, persa, un monje nómada y errante. Sin embargo, los derviches algunas veces viven en comunidades, con frecuencia se les asigna con el nombre de hechiceros volteadores. Llevan una vida de austeridades, oración y contemplación. Sin embargo, este devoto árabe turco egipcio presenta muy poca semejanza con su cuasi homólogo el fakir indio, que también es musulmán. Aquí lo que estamos viendo es para qué se duerme, pues para varias cosas. Uno entra en trance a través de una oración profunda, uno entra en trance a través de una parte devocional fuerte, también con el ejemplo de los derviches, que son los ascetas musulmanes, pero el que es campeón de todo esto es el yogui. Entonces el fakir indio, que también es musulmán, este último puede llegar a ser un santo mendicante. Mientras que el primero nunca llegará más allá de la segunda clase de manifestaciones ocultas, nuestro verdadero objeto de admiración siempre va a ir sobre el yogui o el fakir. El derviche puede también ser un poderoso mesmerizador, o sea, puede poner a la gente en trance. El propósito mayor es la liberación. El fakir aplica voluntariamente abominables, casi increíbles penitencias. El mismo fakir se las inventa para aplicárselas a él mismo para desprecio del cuerpo físico, con afán siempre creciente, hasta que la naturaleza sucumbe y muere en medio de lentos y crudísimos tormentos. Las operaciones más horribles, tales como el desollarse los miembros vivos, cortarse los dedos de los pies, las piernas, arrancarse los ojos, hacer meter vivo en la tierra hasta la barba, todo eso hacen los yoguis para demostrar el desprecio sobre el cuerpo y, por lo tanto, la aplicación inefable e incuestionable hacia la porción superior del sí mismo. Bueno, continuamos con la carta. Si la curación se realiza bajo el impulso de la caridad perfecta, hablando otra vez de los curanderos, que por supuesto no llegamos ni a las pezuñas de estos de los que estamos hablando. Sin mezcla alguna de algún egoísmo latente, si la curación se realiza bajo el impulso de la caridad, sin mezcla con ningún egoísmo, el filántropo pone en movimiento una corriente que circula como una pura vibración a través de la sexta condición de la materia, Sit-Buddhi, y es percibida por aquel a quien se reclama en búsqueda de ayuda, a no ser que en ese momento él esté ocupado en algún trabajo que le obliga a rechazar toda influencia ajena. Es decir, hay una unificación, o sea, lo mejor de un curandero es cuando está en un modo de caridad perfecta y por lo tanto llega a vibrar a nivel búdico sin ninguna mezcla de egoísmo, solo por el gozo y las ganas de evitar el sufrimiento del sujeto que está sufriendo. El filántropo pone en movimiento una corriente que circula como pura vibración a través de su sexta condición de la materia, es decir, del Buddhi. Y es percibida esa vibración por aquel a quien se reclama en busca de ayuda, es decir, por el enfermo. A no ser que el enfermo ya esté en otro canal o haciendo otro tipo de cosas y esté ocupado este espacio. Pero de no serlo, ahí es donde realmente se dan las curas que nosotros llamamos milagrosas. La posesión de un mechón de cabello de cualquier adepto es, desde luego, una ventaja indudable, porque uno se acerca entonces a esa vibración. Igual que lo es para el soldado en la batalla, la posesión de una espada bien templada. Pero la medida de su verdadera ayuda para el que trata en psicopatía estará en relación con el grado del poder de la voluntad que logre despertar en sí mismo y con el grado de pureza psíquica en su móvil, su intención. El talismán y el budi de él están en armonía. El talismán es el cabello, un cabello o cualquier reliquia que tenga esa vibración y la intención de igualar esta para curar a como dé lugar. Por una parte devocional que es altamente compasiva, es lo que produce este canal, es lo que entiendo que está diciendo aquí el maestro.
Ahora que usted se encuentra en el centro de la moderna exégesis budista, en relación personal con alguno de los comentaristas más inteligentes de los cuales nos libren los santos devas, vean aquí el maestro, pobre maestro, que decía después de ver tanto lío que producen los occidentales en esa época y en la actual. Ahora que usted se encuentra en el centro de la moderna exégesis budista, en relación personal con algunos de los comentaristas más inteligentes, de los cuales nos libren los santos devas por las barbaridades que dicen, llamaré su atención sobre unas cuantas que son en verdad tan vergonzosas a la vista de los aún no iniciados como engañosas para el público en general. Cuanto más lee uno especulaciones tales como las de los señores Rhys Davids, Lilly, etc., menos se puede llegar a creer que la anquilosada mente occidental pueda alcanzar nunca la esencia de nuestras obtrusas doctrinas. No obstante, a pesar de lo desesperados que puedan ser sus casos, parece que valdría la pena tomarse la molestia de poner a prueba la intuición de sus miembros londinenses, de algunos de ellos por lo menos, dando a entender a través y por medio de usted uno o dos misterios, dejando que ellos mismos completen lo que les queda de la serie. Bueno, aquí dice el maestro, por estar diciendo que Dios los libre, que los libren los santos devas de las interpretaciones que hacen los occidentales del budismo. Bueno, lo que está diciendo y más adelante va a aclarar por qué está opinando de esta forma. Tomaremos al señor Rhys Davids como nuestro primer responsable y demostraremos que a pesar de haber hecho de una manera indirecta, es él quien ha fortalecido las absurdas ideas del señor Lilly. Es decir, él empezó torcido e influyó a Lilly y Lilly se fue más torcido. Quien se ilusiona imaginando que ha demostrado la creencia en Dios personal en el antiguo budismo, cuando el budismo es una religión que no es como las religiones teístas, es no teísta. La obra Budismo de Rhys Davids está llena de los rasgos más importantes de nuestro esoterismo, pero este, al parecer, se encuentra siempre, no solo más allá de su alcance, sino en apariencia incluso más allá de los poderes de su comprensión intelectual. No entiende el budismo tanto como para haber hecho un libro de ese calibre. Por lo que se ve, para invalidar metafísicas absurdas y las invenciones de las mismas, él crea dificultades innecesarias y se precipita temerariamente en una inextricable confusión. Él es como los colonos de El Cabo, que vivían sobre minas de diamantes sin sospecharlo. Acuérdense que El Cabo de Buena Esperanza, el que está en la punta de África, los cabos donde se juntan los océanos, en ese cabo había una cantidad indecible de diamantes y los que estaban ahí no lo sabían. Primero los Afrikaners y luego ya llegaron los británicos. Pero dice, es como esos colonos del cabo que estaban durmiendo literalmente sobre una cantidad impresionante de diamantes, pero no lo sospechaban porque estaban bajo tierra. Bueno, pondré solo como ejemplo la definición de Avalokitesvara. Las páginas 202 y 203, ahí encontraremos al autor diciendo lo que para cualquier ocultista es de un absurdo evidente. Porque usa la lógica, vean lo que hizo este hombre. El nombre Avalokitesvara, que significa señor que mira hacia abajo desde lo más alto, porque es una de las definiciones que se dan de Avalokitesvara, es una invención puramente metafísica, dice el maestro. Es en clave, no es ningún señor que está viendo hacia abajo. Es curioso, el curioso uso de la partícula Avalokita en voz pasiva pasada se ve claramente dándole un sentido activo que procede de las traducciones del tibetano y del chino. Ahora bien, al decir que este vocablo significa el señor que mira hacia abajo desde lo alto, o bien tal como lo explica el desatinado más adelante, el espíritu de los budas presente en la iglesia es invertir por completo el sentido. Porque entonces lo que hizo David es decir, ah, bueno, si es un señor que viene para abajo, pues es un dios. Eso, o sea, es, por lo tanto, es un dios al que hay que seguir. Bueno, perdón, aquí faltaba un poco de la. Este es el famoso Davis. Estudió derecho, ejerció brevemente en la abogacía, aunque continuó publicando artículos, inscripciones y traducciones en Sri Lanka, en particular en los monumentales libros sagrados de Oriente de Max Müller. Del 82 a 1904, Rhys Davids fue profesor de Palí en la Universidad de Londres, porque lo aprendió, acuérdense el lenguaje sagrado del Palí. En 1905 ocupó la cátedra de religión comparada en la Universidad de Manchester. Rhys Davids intentó promover el budismo, Theravada, y la erudición Palí en Gran Bretaña. Presionó activamente al gobierno. De hecho, dio clase en la Universidad de Londres gratis. Bueno, tiene toda una historia en donde se acercó paulatinamente a las religiones orientales, específicamente el budismo. Cooperación con la Sociedad Asiática de Gran Bretaña para que ampliara la financiación para el estudio de las lenguas y la literatura indias, etc. Hay que bucear un poco en este señor Davis. Pero el señor Davis se equivocó. Entonces es el principal responsable de todo el lío que se fue armando cuando empezó a poner al budismo como una religión teísta. Vamos a revisar el tema. Avalokitesvara, el señor que mira, no que mira hacia abajo, en su interpretación esotérica, exotérica, es Padmapani, el portador del loto y hijo del loto. En el Tíbet, el primer antecesor divino de los tibetanos. La completa encarnación del avatar Avalokitesvara, pero en la filosofía esotérica, Avaloki, el mirador, que mira hacia abajo, es el yo superior. Ojo,
En la filosofía esotérica, Avalokiteshvara es el mirador que mira hacia abajo, pero es el yo superior, el espíritu divino en el hombre, mientras que Padmapani es el ego superior o manas. La fórmula mística Om Mani Padme Hum es usada especialmente para implorar la ayuda combinada, en tanto que la fantasía popular reclama para Avalokiteshvara numerosas encarnaciones en la Tierra y ve en él, no muy erróneamente, la guía espiritual de todo creyente en la interpretación esotérica del logos, a la vez celestial y humano. Así pues, cuando la escuela Yogacharya ha declarado a Avalokiteshvara como Padmapani o ser Dhyani Bodhisattva de Amitabha Buda, esto es verdaderamente porque el primero es el reflejo espiritual del mundo de las formas y el último, siendo ambos unos en el cielo y el otro en la tierra. Bueno, en el segundo logos, Padmapani o Cheresi en el budismo del norte, bueno, eso está en Anivesan, en sabiduría antigua. Bueno, vamos a seguir con la explicación que dice el maestro. Dice, es equivalente a decir el señor Sinet mira hacia abajo desde lo alto. En los fragmentos de las verdades ocultas a la Sociedad Teosófica Británica. Mientras que es más bien esta última la que mira hacia arriba al señor Sinet, que es el que tiene más preparación que ellos, o más bien a sus fragmentos como expresión, la única posible en su caso y culminación de conocimiento buscado. Es decir, aquí está diciendo que lo único que tiene Sinet es fragmentos de esa sabiduría, publica su libro y entonces es como decir que Sinet está viendo hacia abajo, pero en realidad no está viendo hacia abajo, son más bien los otros los que lo están viendo hacia arriba. Esto no es un símil inadecuado y define la situación con exactitud, resumiendo. Avalokiteshvara, interpretando literalmente, significa el señor que es visto. Es al revés, por eso puso el ejemplo. Es el señor que es visto hacia arriba desde abajo. Implicando a Isvara, por otra parte, más bien el adjetivo que el sustantivo, es decir, el señorial, señorío existente por sí mismo. No es el señor, es el señorío, el señorial. Y no señor, dice aquí. Cuando el término se interpreta correctamente, es en un sentido el ser divino percibido o visto por el ser. El Atmano séptimo principio liberado de su separación mayábica, de su origen universal, que se convierte en el objeto de percepción para y por la individualidad concentrada en Budi, el sexto principio, algo que solo pasa en el estado más elevado de Samadhi. Y ese ver hacia arriba es lo que ya está corrigiendo el maestro sobre las barbaridades que dijo Davis. Esto es por lo que se refiere al microcosmos. En otro sentido, Avalokiteshvara implica el séptimo principio universal, como objeto percibido por el Budi universal, que también lo ve hacia arriba. Mente o inteligencia que es, en conjunto, la síntesis de los dos Dian Chuans, así como en todas las demás inteligencias grandes o pequeñas que siempre existieron, existen o existirán. Ni tampoco es el espíritu de los Budas que está presente en la iglesia, sino el espíritu universal omnipresente en el templo de la naturaleza. En un caso, y el séptimo principio, el Atman, en el templo del hombre, en el otro, el señor Rhys Davids, podía haber recordado al menos él, o para él, el conocido símil hecho por el adepto cristiano cabalista San Pablo, que decía, no sabéis que vosotros sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y así el señor Davis se hubiera ahorrado hacerse de un lío con el famoso nombre de Avalokiteshvara. Aunque como gramático se le dio cuenta de la utilización del vocablo en voz pasiva pasada, sin embargo, se encuentra muy lejos de ser un inspirado Panini. Aquí estuve investigando y Panini es como la tabla periódica del sonido del Panini, dice la clave de las estrofas del Xi'an. Es una forma de sonido especial o sobrenatural que se utiliza para poder hablar de estas claves espirituales. Es lo que a lo que yo llegué, por eso lo puse aquí entre paréntesis. Entonces está muy lejos de ser un inspirado Panini, un interpretador y un conocedor del lenguaje en el que pueden ser explicadas estas cosas. Y al pasar por alto la verdadera causa y salvar su gramática provocando la persecución pública contra los metafísicos. Y sin embargo cita el Catena de Bell, aquí otro lío, el Catena de Bell o Beal como la autoridad a la que se remite para la invención, cuando en realidad esta obra es tal vez la única escrita en inglés que en cualquier caso da una explicación bastante aproximada y correcta de esta palabra. En la página 374, cuando habla del ser automanifestado, ¿cómo? Se pregunta la palabra Bach, que se consideraba el hijo o la manifestación del eterno ser, y era adorado bajo el nombre de Avalokiteshvara, el Dios manifestado. Dice, bueno, eso es lo más aproximado. Esto demuestra con toda claridad que Avalokiteshvara es a la vez padre no manifestado y el hijo manifestado, el último procediendo de y siendo idéntico al primero, es decir, para Brahman y Jivatman. El séptimo principio universal individualizado. Lo pasivo y lo activo, el último, la palabra logos, el verbo, llámese como se quiera, mientras estos desgraciados y despistados cristianos sepan que el verdadero Cristo de todo cristiano es Bach,
la voz mística, mientras que el hombre, Jeshu, no era más que un mortal como cualquiera de nosotros, un adepto más por su pureza inherente y por su desconocimiento del verdadero mal, que por lo que había aprendido con sus rabinos iniciados, con los hierofantes y sacerdotes egipcios, quienes en ese periodo ya estaban degenerando rápidamente. Bueno, esto lo vamos a revisar con mucho más calma la próxima vez. Aquí hay un artículo que me gustaría que ustedes revisen por su cuenta, de Roberto Eduardo García Fernández del Colegio de México, donde habla del manuscrito Bowell, que es de los pocos manuscritos que hay escritos en estas hojas como de plátano, hojas de palma, que son muy pocos y que han sido encontrados muchos de ellos. Este es uno de la de los sutras de la medicina ayurvédica encontrado en Nepal, y muchos de estos manuscritos están ahora en los museos europeos. Bueno, esto es lo que está hablando el maestro, el famoso Katena del Buddhist Scriptures de Chinese, el caso de China, y lo escribe Samuel Beal. Es un libro muy citado, muy complejo, y aquí estamos en la página 374, que es la que nos recomendó el maestro que leyéramos, para poder entrar en lo que este libro, que es lo más cercano a esa verdad, describe, muy diferente a lo que Davis, que en realidad es un autor más conocido que este, dio a conocer y armó un lío ahí monumental de comprensión. Bueno, vamos a dejarles aquí porque no va a dar tiempo de que sigamos, pero la próxima vamos a meternos un buen rato con el Buddhist Scriptures y de ahí nos vamos a derivar hacia al Vinaya Pitaka. Bueno, luego vamos a continuar con la carta, pero vamos a seguir viendo porque nos va a decir más cosas relacionadas con este escrito, con esta obra que es un poco difícil de conseguir y más difícil de leer. Lo vamos a ver entonces a partir de la próxima clase. Nos quedamos entonces aquí. Vamos a quedarnos desde aquí para la próxima sesión. Dejo de compartir para que podamos pasar a preguntas, comentarios o lo que fuere. Pues a ver, chicos, preguntas, comentarios de cómo se fue complicando la carta 59, con mucha información que es muy interesante que nosotros podamos reconocer y leer con calma en sus hogares. Léanla, véanla, revísenla, busquen las referencias y a través de las referencias veamos cuál es el mensaje que manda el maestro, porque realmente son muchos mensajes los que hay aquí. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Dudas, comentarios, lo que fuere? Luz Marina, Luz Marina. Hola Enrique, muchísimas, muchísimas gracias. Esta ha sido una carta que me deja anonadada. Es interesante cómo encontrar las coincidencias de la teosofía con exactamente los equivalentes de las diferentes corrientes, en este caso el budismo, que yo nunca hubiera, yo seguía, decía, pero Avalokitesvara, ¿con quién coincide? ¿Dónde era que está? Yo me lo imaginaba en una jerarquía, pues claro que es una jerarquía, es muy elevada esta, digamos, nivel de espiritualidad, pero nunca lo hubiera comparado con el yo superior. Y quería preguntarte, tú, allí dijo el Buda perfecto, Amitabha, está más elevado, o sea, sería allí, dijiste, si Avalokitesvara es Atman, el equivalente, ¿cuál sería el equivalente de Amitabha? ¿Sabes? Buda, pues es el Buda viéndose a sí mismo, pero Buda sabemos que no nada más es Siddhartha Gautama, Buda es el estado búdico ideal. Pero es que el estado búdico va en tres niveles, y yo entendía que el yo superior es como ya el Atma, pues en el individuo, ¿no? El Atma unido. O sea, Budi con Atma, como la parte más elevada, el alma espiritual, pero ella tiene como siete planos, ¿no? Siete subplanos. ¿Hay alguna diferencia de plano o sencillamente todos son potencialidades o características de la misma esencia espiritual? Mira, te voy a decir como yo lo pregunté y como a mí me lo dijeron. Porque yo como estudiante de por aquí, pues también busco esquemas. Y oiga, usted se va arriba o abajo, va a la derecha o a la izquierda. Va a tener arriba o abajo. Si hay muchas vías, muchas. Entonces, lo que te van diciendo, te dan algunas claves. El que ya terminó las encarnaciones samsáricas, el que ya está listo para trascender, porque ya fue capaz de ver la luz, por lo menos del atma inferior, que yo tampoco sabía que había atma inferior y atma superior, pero ya que puedes ver desde abajo el atma inferior, por eso insiste tanto en ver desde abajo, supongo yo. Entonces, cuando ya estás en ese estatus, es que ya pasaste la ruta. En algunas partes hablan los maestros de que hay una sola ruta, cuando hablan de los chelas,
Pero cuando hablan de la destrucción del samsara, es un poco más complejo entenderlo así, porque tenemos primero al yo superior con sus denominaciones. Incluso en teosofía tenemos el lío. Cuando hablamos de alma, a veces incluimos a Budi, a veces no incluimos a Budi. A veces sí me explico, no queda muy. ¿Y qué parte de Budi? Luego tenemos el Budi Taihase, luego tenemos el Budi Manas, como esa combinación o con esa ruta o ese canal que ya se ha establecido, que lo vería yo como la parte en donde estás en el prolegómeno ya de la liberación. Y luego estás en el Budi Manas, que sería hacia abajo, los que miramos hacia arriba, si es que ya llegamos, que no hemos llegado hacia allá. Y luego dentro del propio Manas hay varias combinaciones y para eso hay que nominarlas porque no tenemos la nominación, porque siempre vemos todo como escaleras nosotros. Y en esas escaleras queremos saber dónde estamos o dónde va o dónde es. Y por eso nos hemos equivocado tanto a la hora de entrar sin estar suficientemente listos. Entonces ellos trabajan, como ya dijo el maestro, a través de discernimiento y el discernimiento tiene una serie de consecuencias, entiendo yo. Cuando tú eres capaz de ver el esclarecimiento y si hago esto, pasa esto, y si pasa esto, eso llevaría a esto otro, y eso otro lleva al otro, al otro, al otro, y con eso ya le entra a uno el libro este de Baulham, que serían las extensiones del Lamrim, en donde ya explica por qué en el karma se dan siempre las consecuencias, son similares a la causa y no idénticas porque no pueden ser idénticas. Entonces ahí abres grados como para poder preguntarlos, bueno, ¿qué tan idénticas? ¿Idénticas serán entonces a la causa primaria? No, es a la causa secundaria. Entonces, de la causa primaria sigue la causa secundaria. Y hoy estaba yo atendiendo a un paciente en la mañana que me preguntaba de eso y estaba yo poniendo algunos ejemplos. Dice, entonces, si la causa primaria, por ejemplo, es de alguna persona que usando magia negra produce impotencia en una persona para que no tenga relaciones, y la persona que hizo eso es una mujer, entonces, ¿cómo se le puede aplicar a esta mujer una consecuencia idéntica? Pues tienes que ir necesariamente a la consecuencia secundaria. La consecuencia secundaria es que este señor ya no pudo tener relaciones sexuales. Y si no pudo tenerlas, esa consecuencia es la que puede devolverse porque es similar a la causa, aunque la causa original haya sido el deseo de, ¿sí me explico? Todo es complicado, porque no encuentras una vía igual, salvo que lo puedas meter dentro de esta relatividad, que es muy matemática, y puedas tener entonces ya una serie de pesos que te hacen posible que puedas entrar ya en el proceso siguiente. Por eso quiero contestarlo así, para no caer en la tentación de ponerlo como lo pone Platón, que pone un esquema, o todos los que ponen esquemas similares, sobre todo en esta carta, que el maestro es tan cuidadoso para ver no poner las cosas tan literales, o no deducir o inferir que entonces ya pasó de esta manera, porque parece ser que hay rutas. Rutas a través de las cuales la persona puede entrar en la liberación, que es de lo que se trata. Y mientras esas rutas llegan, tú estás viendo para arriba, más que el otro vea para abajo, tú no estás viendo para arriba, eso ya lo aclaró el maestro aquí. Y entonces, ¿qué tan abajo estamos para que cuando vemos hacia arriba veamos el primero que vemos hacia arriba no es realmente el que está más arriba? Yo he puesto ejemplos de esto cuando he hablado de esto y cuando he dado alguna conferencia de este tema. Le digo, es como si estamos nosotros en segundo año de kindergarten. Y vemos a uno de tercero de primaria o de EGB, como dicen en España. Y para nosotros está súper arriba, pero para la realidad, arriba están los que están en la escuela secundaria, los que ya están en el bachillerato, los que están en la universidad, los que tienen un doctorado, los que tienen un post. Todos ellos están arriba, pero para el que está tan abajo, pues todos son dioses, pero no todos se llaman igual ni todos están ubicados en el mismo contexto. Entonces, en el proceso de liberación, los seres humanos somos pues, muy nuevos. Y como somos muy nuevos, pues todo está muy arriba, todo lo vemos hacia arriba. Pero en ese arriba hay un orden y por lo visto hay varias rutas. Y dentro de esas rutas, dentro de ese orden, pues tenemos que usar la literatura por aquí, por allá, para cómo cada quien cómo la nomina. Y las diferentes nominaciones nos ayudan entonces a entender que hay formas a través de las cuales las personas pueden llegar ahí. Leadbeater también hace algunas diferencias sobre las rutas que adquieren las personas. Por ejemplo, en su libro de clarividencia pone también rutas para poder más o menos imaginarnos cómo la persona puede ir hacia la liberación. Pero hay cosas en común para todos. Hay que controlar al ego inferior, la vanidad, o sea, todas las cosas. Esto ya lo dice Bhagavan Das en una de las obras que también le gustaba mucho a Gaspar y que discutí muchísimo con él, que le encantaba eso y la ciencia de la paz. Y así nos damos una idea que, bueno, se trata de estarse observando, controlando, entrando en entornos que son diferentes para todos, pero en esos entornos, a la hora de hacer discernimientos, hay algunas de estas opciones en donde trabajamos por esclarecimiento con las secuencias de las secuencias de las secuencias, y si le atinamos a estas y estamos listos, porque nos vamos de alguna manera purificando con las paramitas, con los vicios, con las virtudes, etcétera, poco a poco entonces vamos a llegar al mismo punto.
sin que nosotros definamos esto como una esfera a la que se llega de muchas formas, pero que tienen una serie de características en común. Hasta donde yo he preguntado es cómo llegar así de manera genérica. Ustedes, los occidentales, buscan lo específico. Doctor en ciencias físicas de la mácula, de la mitocondria, de las ciencias biológicas. Y aquí no es así, es doctorado en general, hay varias rutas, pero es el conocimiento que te permite liberarte de las cadenas del yo inferior y entonces, por lo tanto, estar ya totalmente ajeno a cualquier cosa que te pueda distraer. Y en ese mirar hacia arriba vas a llegar a mirar al mismo nivel, como lo comentaba yo con Gaspar alguna vez cuando hablábamos de vagabandas. Entonces se hace lo que Bhagavad dice entre iguales, y después entre iguales ya pasas entonces a la parte superior. Yo creo que sería una manera de entenderlo, no sé si sea la mejor manera de entenderlo, pero yo creo que leer esta carta con cuidado nos ayuda un poco a ver cómo lo ve el maestro. Por supuesto, el maestro está arreglando cosas que van describiendo los occidentales y de paso nos da una clase para decir cómo son las cosas o cómo deberían ponerse hace 150 años. Y ahora lo que hacemos es tratar de ubicarlas para más o menos entender cómo podemos, con esa información. No sé si te contesto un poco, Luz Marina, o te dejé Sí, peor. perfecto. Sí, creo que aquí el desarrollo de manas y el discernimiento y la atención plena y un montón de características, porque claro, una mente que no está purificada, que son como requerimientos para entrar a ese conocimiento, por decir algo, o la psique, pues difícilmente va a poder entender los diferentes caminos o vías que haya para cada ser humano, ¿no? Se supone que, o se dice que hay siete rayos y cada ser humano tiene como el propio y esa tendrá sus variantes. Muy interesante. Y la Muchísimas vanidad, gracias, Enrique. Luz Marina, la vanidad, este crux tenía, Claro, y el o orgullo. fantasma, tenía muchísimas cualidades, pero la vanidad. Y ahora nuestra ciudad occidental nos pone mil cosas de vanidad y todos nos sentimos hechos a mano, paridos por los dioses. Es como, Ajá. no, somos animales con un poco una autoconciencia. Y si no, que nos abran la panza y vamos a ver, son iguales que un cerdo, tenemos intestinos y páncreas y somos animales con autoconciencia. Estamos muy lejos todavía de entrar en esos esquemas, pero no lo sabemos. Nos sentimos la mamá de Tarzán y eso nos genera muchos problemas. Claro, Chicos, claro. Gracias, muchas gracias a Enrique. todos. Gracias. Nos vemos la próxima semana. Continuamos con esta carta. Yo creo que la voy a terminar la próxima vez que nos veamos. A todos, muchas gracias por mantener viva esta enseñanza. Para mí es un placer y además un honor y además aprendo mucho preparando la clase. Muchas gracias a todos, chicos. Que les vaya bien y nos vemos la próxima clase.